Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nuestra Madre Santísima lo siga guiando por el camino de la paz. 29 de septiembre 2021. Fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Primera lectura, Daniel 7, versículo 9 en adelante. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 137. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Evangelio. Juan 1, versículo 47 al 51. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió: Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió: Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Mireya Cristancho, a Carmen Télica y a Rosy Lemus Hernández. Que Cristo siga llenando sus hogares y sus corazones. Amén. Ay, ángeles volando en este lugar, en medio del fuego y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, sé que también son ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hola hermanos, un saludo muy contento. Este día miércoles, día precioso hermanos, porque se festejan a los ángeles, pues los ángeles que más marcadamente encontramos en la Biblia, los Miguel, Gabriel y Rafael. Estos ángeles, aparte de otros que voy a comentar en más adelantito, pero que son los ángeles caídos, para que no digan que nada más estos se mencionan en la Biblia. Hermanos, hoy este día, después de saludarlos, de agradecerles su compañía y de invitarlos pues a estar en oración
y prepararnos, o sea, no digo que una preparación como para una confesión, sí sería bueno que la hicieran y se fueran a confesar, pero una preparación de estar tranquilos, meditando, ahorita en este momento pues que estamos escuchando la palabra de Dios y que la meditamos ustedes junto con nosotros para que nos sirva de alimento. Alimento excelso, el mejor alimento que podemos recibir para nuestra alma y para nuestro corazón. Oye, hermanos, por la importancia que tiene el día, un saludo a todos aquellos lugares, parroquias, continentes donde festejan de una manera marcada a los ángeles. Un saludo y que lo disfruten y que se den cuenta bien de lo que están festejando. Entonces, hoy, este día, por la importancia del Evangelio, nos vamos a enfocar, hermanos, primero que nada, el llamado de Jesús a los apóstoles. En esta ocasión estamos viendo el Evangelio de San Juan, un Evangelio tan bonito y tan directo, hermanos, porque al comenzar el Evangelio en el capítulo primero, comienza a revelarnos el misterio del inicio del mundo, del inicio de la vida, del despertar del Espíritu Santo al comenzar a crear toda la vida en el mundo. Empieza este evangelio con una narrativa que vamos a pensar que es como un poema donde nos va describiendo cómo el Espíritu Santo se pasea sobre las aguas y comienza a hacer la vida. De allí comienza, brinca al anuncio de Juan el Bautista, como Juan el Bautista empieza a anunciar en el desierto, la voz que grita en el desierto, empieza a anunciar la venida de Jesús, que ya está entre los hombres. De allí de repente brinca a Jesús, donde comienza a escoger a sus apóstoles. Directamente a los apóstoles. En este caso, hermanos, vemos cómo llama a Natanael, que viene siendo San Bartolomé, el apóstol, un apóstol muy, muy efectivo para la evangelización del mundo. Se dice que este apóstol, en sus inicios, o cuando estaba fuertemente, pues, la evangelización de la era cristiana, de dar a conocer la salvación por medio de Cristo Jesús, dar a conocer. Recordemos, hermanos, que evangelizar en ese tiempo de recién que se fue Jesús era dar a conocer el misterio de la muerte y la resurrección de Jesús y lo que él había prometido, la salvación, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados por medio de sanar el cuerpo, de sanar el alma y de la expulsión de demonios. Esa era la manera de dar a conocer a Jesús. Entonces, hermanos, tenemos a este apóstol que ya en su fuerza evangelizadora llegó a un lugar que se llama Armenia. Evangelizó a un hermano de este rey de Armenia. Este rey, pues, y todo su pueblo eran herejes, eran adoradores de dioses extraños. Entonces, como llega San Bartolomé evangelizando eficazmente a todo el pueblo y a personas importantes, alguien va y le avisa a este rey que están perdiendo seguidores porque San Bartolomé estaba evangelizando a la gente y haciéndoles que creyeran en un hombre que se llamaba Cristo Jesús, que había muerto, había resucitado y que sanaba a los enfermos, le daba la vista a los ciegos, hacía caminar. No, 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 una barbaridad, una maravilla, hermano. Entonces este rey lo manda a arrestar, lo trae, le pide que adore a sus ídolos y San Bartolomé se rehúsa. Entonces, hermanos, aquí tenemos una de las muertes más crueles de los apóstoles, de uno de ellos. Entonces a San Bartolomé lo amarran, lo detienen, lo amarran en un poste, en una mesa, no, qué sé yo, y le quitan la piel se la quitan con navajas muy filosas, estando vivo él y él pues siempre proclamando a Cristo Jesús en medio de su agonía y en medio de su muerte. Dicen que como no podía morir, después de que le quitan la piel,
le cortan la cabeza para que muriera. Hermanos, pues hoy en este día, pues si nos enfocamos un poquito más cómo se festeja en Los Ángeles, después de ver un poquito la historia de San Bartolomé, porque aquí la menciona el Evangelio, pues pasamos a ver a Los Ángeles. Hermanos, Los Ángeles que nos menciona la Biblia para que nosotros no tengamos dudas y no nos enredemos, porque hay por allí una corriente, hermanos, de personas mismo católicas o de otros grupos religiosos que creen mucho en los ángeles. Dentro de creer en los ángeles, creen en oraciones, en colores, allí entre ellos revuelven a nuestros ángeles, que viene siendo Gabriel, Miguel y Rafael, reconocidos por la Iglesia Católica y por la Santa Biblia, no nada más. Los demás ángeles, que no se los voy a mencionar, aunque sé sus nombres, porque los voy a un poco a confundir. No tiene caso meternos en sus nombres, no tiene caso meternos en sus vidas, qué hacían ellos, de qué se ocupaban en la corte celestial. ¿Existieron o no existieron esos nombres de otros ángeles? No sé. Ya ustedes, si quieren buscar por su cuenta, busquen. Hay infinidad de nombres de otros ángeles y los poderes que tenían. Nosotros nos enfocaremos, hermanos, en San Gabriel, San Miguel y Rafael, que es los que nos menciona la Biblia. También, hermanos, existió pues unos ángeles, Lucifer o Satanás, dice la palabra que era un ángel maravilloso, muy bello, hermoso, pero que se rebeló ante Dios cuando Dios creó al hombre y fue expulsado del cielo hacia la tierra junto con Apolión o Abadón. Y junto con ellos, pues ellos arrastraron a una infinidad, a una corte celestial de ángeles que también tenían pensamientos contrarios a Dios, y son los que tenemos aquí en la tierra con los que tenemos que estar luchando, hermanos. Entonces, pues tengamos mucho cuidado, veneremos y recordemos con mucho amor, mucha bendición a nuestros ángeles, a San Gabriel, San Miguel, San Rafael, que son los que merecen todo el honor. Porque nos dice la palabra que les dice Jesús a los apóstoles que iba escogiendo, dice: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto quiere decir, hermanos, que aparte en el Apocalipsis tenemos, pues que nos dice San Juan allí que hay infinidad de ángeles y santos alabando al Señor día y noche. De que sí hay muchos ángeles, hay muchísimos, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos tres ángeles que son los representativos que tenemos en nuestra iglesia y para representar a los ángeles del cielo. Hermanos, un saludo, bendiciones, que Dios nos bendiga, nos guarde, nos proteja, y nos despedimos hoy este día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Alabado seas, mi Señor. Hoy solamente te queremos contemplar, mirar. Aunque no te digamos palabras, nuestro espíritu habla contigo. Cuando dos están enamorados, cuando los novios o la pareja están enamorados, a veces no es necesario decir palabras. Solamente con la mirada se dicen todo. Hoy, Señor, solamente queremos mirarte, contemplarte. Y así, Señor, se abre un canal entre tú y yo, Señor. Se abre un túnel espiritual en el cual tú nos bendices. A través de nuestros ojos y nuestra mirada, así como los israelitas al mirar aquella serpiente recibían sanación, nosotros ahora también, cuanto más al mirarte a ti, recibimos tantas bendiciones. Quiero contemplarte, Señor. Quiero solo mirarte,
Jesús. Quiero solo estar frente a ti. Decirte que te amo. Quiero contemplarte, Señor, y recibir de ti tu sanación. Quiero solo mirarte, Señor, y recibir de ti todo tu amor. Quiero contemplarte, Señor, y acompañarte en tu pasión. Y agradecerte por todo. Todo lo que me has dado, mi Dios. Señor, a veces no encuentro palabras que decirte. A veces no sé cómo hablarte. Pero ahora me doy cuenta que tan solo con mirarte y contemplarte en mi corazón, tu precioso rostro, tu bella imagen, ya con eso, Señor, me estoy comunicando contigo. El que ama no necesita decir nada. Los que se aman ya saben lo que hay en sus corazones. Me doy cuenta, Señor, que tan solo con mirarte y contemplarte estoy teniendo un encuentro contigo. Quiero contemplarte, Señor, y recibir de ti tu sanación. Quiero solo mirarte, Señor, y recibir de ti todo tu amor. Quiero contemplarte, Señor, y acompañarte en tu pasión. Y agradecerte por todo, todo lo que me has dado.